Bienvenidos a un nuevo video. Hoy haremos lo que es el top y short de dama para gimnasia, ¿no? Para lo cual primero empezaremos trazando lo que es el top de damas, después vamos a pasar a trazar lo que es el short de dama. Para lo cual, para poder trabajar lo que es el top de dama, yo tengo lo que es el largo de 30 centímetros y 21 centímetros de ancho, contorno busto, ¿no? En este caso, lo primero que vamos a hacer es el cuello, ¿no? Primero vamos a empezar a trazar el cuello. Para lo cual, yo he entrado de esta línea 7 centímetros, como siempre entramos para los cuellos, ¿no? Y bajé lo que es 4 centímetros, ¿no? Para lo que es la caída o la curva para el cuello. O escote le llaman otros también. Y para lo cual también, para lo que es el contorno sisa, bajamos lo que son 16 centímetros para poder hacer eso, ¿no? Entonces, ahora vamos a unir esta parte del cuello y lo que es la sisa. Bien, como podrán ver, ya está nuestro cuello. Esto ya ustedes ya lo pueden, si quieren un poquito más cerrado, no pasa nada, lo pueden rebajar un centímetro. En este caso, esto, nuestra manga tiene que ser un poco recta aquí para que nos pueda quedar tal como está en el modelo. Entonces, va a ser de esa forma. Y con eso ya estaría terminado lo que es nuestro top de damas. En este caso, ustedes lo van a poner lo que viene, lo que es el cordón o la guato que viene aquí atrás para lo que es el hombro. Entonces se pone nomás aquí abajo igual las cintas, todo lo demás. Ahora vamos a pasar lo que es a trazar lo que es la parte del short. Para lo cual, la primera medida para la parte delantera, tenemos lo que es 26 centímetros de largo. Y lo que es el contorno cintura o contorno cadera, como lo dicen otros, es 14 centímetros, ¿no? En este caso. Y después, seguidamente, lo que vamos a hacer es esta línea, vamos a entrar lo que es 16 centímetros, lo que vamos a bajar, ¿no? Obviamente, en este caso, esta parte es arriba, ¿no? Entonces, 16 centímetros lo que vamos a bajar. Y después de esta parte, de este lado, vamos a subir lo que son 4 centímetros. Una vez que ya lo tengan de esta forma, lo que van a hacer primeramente es poner de esta manera su regla, más o menos hasta la mitad, y para poder lo que es dar forma, ¿no? En este caso vamos a poner de esta forma y va a ser más o menos hasta ahí. Y ahora vamos a dar la vuelta a nuestra regla y nos tiene que quedar más o menos igualado, ¿no? En este caso, entonces, como pueden ver, ya tenemos ahí, solo nos falta corregir un poquito y nos va a quedar eso. Entonces van a hacer de esa forma lo que es esa parte. Esta parte para que se pueda acomodar a lo que es las entrepiernas, ¿no? Obviamente, entonces esto puede ser un poco más curveado si es que es dependiendo de la persona. Acá no tenemos nada más que hacer, solo es eso. Entonces, lo que tenemos 16 centímetros, acá ya va a ir lo que es la liga, lo que vamos a poner. Y para aquí, para la parte de atrás, para poder trazar, tenemos 24 centímetros y el largo 35 centímetros. En este caso se preguntarán por qué 35. Porque la parte de atrás es un poco más, ¿no? Por lo que es, porque es un poquito más largo, ¿no? Lo que es la parte de los entrepiernas, entonces, y todo lo demás. Por eso es lo que varía la medida. Entonces, en esta parte, lo primero que vamos a hacer es entrar 8 centímetros y 8 centímetros. Bien, una vez que entren 8 centímetros, lo que van a hacer es bajar los 26 centímetros en esta parte, lo que es el gancho de atrás. Entonces, 26 centímetros. Bien, una vez que ya lo bajen 26 centímetros, recorremos más abajo, ¿no? Y acá abajo, ¿no? Como recordamos, en la parte de atrás también hemos entrado los 4 centímetros. Entonces, entramos los 4 centímetros. Ahora lo que vamos a hacer es unir de esta manera lo que es la parte de esa curveada para que se pueda acomodar lo que es parte de atrás. Como pueden ver, ya he unido yo. Entonces, he acomodado más o menos así mi regla. Y de esa forma lo que es, se podría unir, ¿no? Con esto acabamos lo que son los tres moldes. Son dos, pero hacemos tres, lo que son el trazado, ¿no? Lo que es parte delantera y la parte de atrás. Ahí tienen, ¿no? Lo que es el trazado de los tres moldes, ¿no? Para que lo puedan sacar una foto, una captura, para que se puedan guiar. Y entonces, con eso terminamos lo que es el video. Espero que les haya gustado. Si es así, comenten, denle una manito arriba, compartan para que podamos llegar a muchas más personas y escríbanme aquí en los comentarios desde qué país nos miran.